Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a restar correctamente columnas en su hoja de cálculo Excel. Bien, yo acá tengo una pequeña tablita con la que vamos a trabajar y tenemos o son gastos, son estimaciones de gastos universitarios. Bien, vamos a restar la columna del año 2022 con la columna 2020. Bien, lo que hiciera una persona normal es sumar o sacar el total por columnas, ¿no? Por ejemplo, vamos al final, ponemos igual, llamamos a la función suma y seleccionamos todo nuestro rango de datos, ¿no? Cerramos paréntesis, presionamos enter y miren, acá tenemos 600, que es la suma total del año 2020. Arrastramos a la derecha y tenemos la suma total del año 2022, ¿no? Por aquí entonces podríamos hacer nuestra resta, ponemos igual, seleccionamos el año 2022 menos el año 2020. Presionamos enter y nos arroja este resultado, ¿no? Hasta ahí todo correcto, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos agregar más datos? Entonces tendríamos que volver a poner la función, volver a escribir las fórmulas, ¿no? Para evitar todo ese problema, tendríamos que hacer lo siguiente. Miren, voy a eliminar esto. Y lo que tendríamos que hacer es aplicar primero el formato de tabla a nuestros datos. Seleccionamos todos nuestros datos. Seleccionamos todos nuestros datos. Nos vamos a la pestaña insertar. Nos vamos a la pestaña insertar. Y damos un clic donde dice tabla. Damos un clic. Les va a saltar esta ventanita. Aceptamos. Y ahora sí ya tiene el formato tabla nuestros datos, ¿no? Y lo más recomendable es que la fórmula tenemos que ponerlo en la parte superior. Si es que quisiéramos agregar más datos y no nos arroje algún problema. Bien, vamos a poner igual. Voy a llamar nuevamente a la función suma. Y vamos a seleccionar, miren, vamos a seleccionar todo el rango de datos, ¿ok? Solamente los datos. Les tiene que aparecer así, miren, el nombre de la tabla, tabla 8, y entre corchetes, miren, tiene que estar el nombre del encabezado, ¿bien? Yo le voy a poner acá 2022, ¿sí? Miren, ya se seleccionó acá. Vamos a seleccionar primero 2022, cerramos paréntesis, menos, nuevamente la función suma, abres paréntesis, y seleccionamos ahora sí todo el rango de datos del año 2020. Y nos aseguramos que esté el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre del encabezado. Voy a cerrar paréntesis y presiono enter. Y quiero que observen que acá está el dato o la resta de ambas columnas. Si yo agrego otro dato, vamos a probarlo. Miren, voy a poner el número 5. Fíjense, acuérdense, 142. Y por acá voy a poner 500, por ejemplo. Presiono enter y miren que el dato o la resta ya acaba de cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está actualizando cada vez que nosotros agregamos un nuevo registro. Bien, si este video te ha ayudado, si este video te ha sido útil, por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic en suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Si haces todo eso, nos vas a estar apoyando. Y por supuesto, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.